Egun on guztioi, e, gaurko jardunaldiari, e, kostegunari onlinekoa hasi eramango diegu. E, ordu tardi iraungo du eta orain e, Ander Elgorria gan hau e, eta iobekoa. Eta preste aurkeztuko dut momentu batean e, gaur egingo dugun e, programazio. Ahora, a continuación, Yo soy Andrés Gorriaga de Llove, os presento el programa de trabajo de este jueves de Coficiencia, una, que vamos eh, a iniciar ahora mismo y que durará un máximo de hora y media. Bueno, lo que voy a hacer es empezar a, a trasladaros eh, el programa de hoy, ¿vale? Entonces hemos hecho un programa eh, que teníamos muchísima gente dispuesta a hablar en este tema, demasiada, entonces hemos hecho una selección que nos ha costado. Y en primer lugar eh, va a hablar eh, Macarena Arrea, que es de orquesta del Instituto Vasco de Competitividad y que ha hecho un trabajo con nosotros durante el año pasado, hasta, hasta que se presentó a, a inicios de este año, de materiales críticos y metales claves en Euskadi y la implicación eh, sobre todas las cadenas de valor en este momento que está tan, tan actual en este tema de dificultades de suministro. Entonces, nos va a dar unas claves ahí. En segundo lugar, pasará yo mismo, Ander El -Gorriaga, responsable de con innovación de IOB, a entrar un poco más a detalle en toda la normativa y la regulación del Critical Raw Materials Act, que es la regulación eh, de las materias críticas europeas. También explicaré, en, a partir de la mitad de mi presentación, de cómo funciona eh, todo esto, quiere decir, ¿Qué implicaciones tiene más, más en concreto? Porque el discurso se mantiene a un nivel muy alto y hay que bajar un poco a tierra y es difícil bajar la tierra y no se entiende muy bien. Entonces, queremos dar un poco de luz al tema. El tercer tema, eh, la tercera persona que va a hablar es John Kepa Gerga Hoitia. John Kepa Gerta Hoitia es eh, un responsable eh, tecnológico del BRTA, de la Alianza BRTA Tecnológica, y ha recopilado y ha hecho una revisión del trabajo del último año y medio en este aspecto de materiales críticos para trasladaros cómo la oferta vasca realmente está trabajando fuertemente en este aspecto. ¿vale? Y por último, entramos con una mesa de debate con tres personas a las que no he querido dar demasiado trabajo y que son excelentes. El primero de ellos es John Barrenechea, del grupo TUA, uno de los grupos más potentes de reciclaje de Euskadi y un experto, en materiales críticos y metales clave. La segunda persona es Xavier López de Landeta, que es el responsable eh, de toda la gestión de logística, suministro de materiales de ATEGI, del la Corporación, bueno, el responsable de una sección. Y han hecho ya unas experiencias piloto que nos parecen impresionantes para reducir el riesgo empresarial del suministro de materias primas críticas y algunas menos críticas y en tercer lugar comentará y hablará Maya Martínez de SPRI, ¿eh? que es eh, espero que te diga bien que es la responsable de los programas la eh, responsable operativa de los programas Asitec eh, el Cartec etcétera que conocéis bastante de ellos y que lógicamente tiene un papel fundamental en el impulso de todo este tema ¿eh? vale entonces empezamos eh, ahora mismo que creo que ya está resuelto mi problema técnico eh, en primer lugar, eh, estáis viendo todos los días noticias en prensa, en las redes, sobre los materiales críticos y los metales clave ¿no? y los materiales estratégicos. No os voy a poner una colección, ayer salían los últimos del Grupo Mondragón, etcétera, etcétera. En ese sentido, eh, también observamos que están saliendo muchísimos discursos en torno a la minería. En Castilla y León, en toda España, en Euskadi no tenemos prácticamente este eh, asunto, pero la mayoría de las noticias en este momento son de minería. O, en su caso también de reciclaje. Entonces hay mucho ruido de fondo y esperamos que con el día de hoy esta presentación os podamos dar un poco de orden. El primer punto que quería es cuando hablamos de materiales críticos, materiales estratégicos, de qué estamos hablando. Entonces os he puesto este cuadro en inglés eh, en el que están los dos criterios fundamentales, que es la importancia económica en Europa de un material concreto y el riesgo de suministro que existe en Europa de cara a estos materiales. Estos criterios generales tienen muchísimos subcriterios con un método muy trabajado durante los últimos años. Llevamos 10 años con mucho trabajo desde la Comisión Europea y el JRC de Sevilla, que es el Instituto Tecnológico de la Comisión, eh, preparando ello. Entonces hay un, un método muy preciso de trabajo que tiene una visión global de Europa, no una visión regional o nacional. Ahí se escapa un poquito. Hay también un entorno de medio ambiente, de reciclaje o incluso de sustitución tecnológica de ciertas sustancias o materiales críticos. No voy a contar más. Y con este método, que no vamos a entrar a detalle, cada tres años se realiza un, un, un mapa de materiales críticos. Este es el actualmente vigente del 2023. Lo más tarde, en mayo de 2027, estará el nuevo sobre la mesa. Y como veis... Eh, tenemos dos ejes, el riesgo de suministro y la relevancia económica. Si os fijáis también, de repente hay dos rojos, que concretamente es el níquel y el cobre, que realmente no son unos materiales tan críticos a nivel de riesgo de suministro, pero la Comisión Europea sí los ha definido como estratégicos. Eso es la primera vez que lo hacen, sobre todo de cara a la agenda de la transición energética y digital. También en, el, en la esquina de lado, eh, ya hace unos años hicimos una apuesta en común con el sector empresarial. Y medimos la percepción de la criticidad, tanto en el riesgo de suministro, la relevancia económica, como la volatilidad de precios. Y la respuesta, simplemente lo comparto, en Euskadi las empresas no era siempre la misma de lo que decía la Comisión. En ese sentido, eh, algunos materiales, como puede ser el níquel, el cromo, la magnesia, eran muy sensibles, en opinión de las empresas vascas, pero la Comisión los había desechado. Entonces, también siempre comentar un poco que la visión europea es una y la versión regional o nacional puede ser diferente. Como soy químico, me parece importante sacar la tabla periódica, ¿vale? Porque jo, no, esto al final son sobre todo metales, porque los no metales prácticamente no están afectados en casi nada, salvo el fosfato, la roca, etcétera. Entonces, si quería trasladarlo a nivel de tarea periódica, el, el, la lista actual. ¿vale? Y la lista actual tiene una novedad muy grande, porque tenemos eh, los materiales, las materias primas críticas, que son todas las que están en, en gris y en verde, y por ello son las que se han decidido que tienen una relevancia económica en la Unión Europea clave y tienen un riesgo de suministro. Y después hay un concepto totalmente nuevo, que son las eh, materias primas estratégicas, que en teoría, además de ser críticas, salvo el cobre y el níquel y el aluminio en este caso, son claves para la transición energética y o digital. ¿Vale? Es un concepto nuevo que hasta la fecha no habían implantado la Comisión Europea. En rojo os he puesto unas flechitas, entornos en los que las empresas vascas consideran que hay una criticidad en suministro, en precios, en cuanto a su volatilidad y en relevancia económica. Y que en este momento no se están teniendo cuenta en la Comisión. Estoy hablando... No del magnesio como metal, sino de la magnesita, de la magnesia, del cromo, del moliteno, del níquel, incluso no el níquel nivel batería, sino el níquel metal, incluso el, el hierro. ¿eh? Entonces, eh, eh, en ese sentido, eh, quería adelantarme ya. Siguiente, el siguiente punto. Eh, en ese sentido, también abajo os puesto el, el documento. De, de, de cómo la Comisión Europea ha decidido que hay una serie de materias eh, estratégicas europeas. Ana, me Macarena. También quería trasladaros que eh, eh, ambientalmente también tiene relevancia todo este tema porque las materias que críticas eh, y las estratégicas tiene un impacto ambiental impresionante. En azul clarito os he puesto eh, las materias eh, críticas habituales hasta la fecha. En rojo las nuevas, que son sobre todo el aluminio, el níquel y el cobre. Y además os hemos puesto la huella ambiental, la huella de carbono y la comparación entre el reciclado y el material virgen. Hay unas diferencias muy relevantes, sobre todo en aluminio, lo vemos enseguida. Y os queríamos recordar que realmente hay un aspecto ambiental relevante en todo el planteamiento de las materias primas críticas y estratégicas. No voy a entrar a más detalle porque realmente son de las materias que más influyen en las huellas ambientales y en las huellas de carbono. Hago un pequeño lapsus porque en el, en, un poco en la tensión que he tenido antes me he saltado la ponencia de Macarena de Orquestra. Entonces, eh, perdonadme, eh, me he puesto un poco nervioso, son cosas del directo online. Entonces, eh, eh, no sé si en este momento eh, pedir a Macarena entrar en la ponencia, porque el he, he está tan nervioso, perdonadme a todos, que me he saltado la ponencia de Macarena, que era la estrella del inicio. Entonces, pues lo que voy a hacer un momento es parar aquí mi presentación, dejarle de entrar a Macarena y volver a retomarla. Perdona, Macarena, que ha sido un error terrible, pero a veces pasan estas cosas en el directo. Buenos días, Ander, no pasa nada. No hay ningún problema, además. Bueno, yo creo que también quedaba bien como, como una primera introducción a lo que vamos a hablar hoy. Eh, bien, eh, nosotros desde, desde Orquestra, eh, desde el Lab de Energía y Medio Ambiente, llevamos ya casi cuatro años eh, trabajando en, en, esta, en esta materia, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos a ella? Nosotros eh, en principio estábamos muy centrados en trabajar en temas eh, de energía y, y medio ambiente, eh, fundamentalmente energía y sobre todo la transición energética. Eh, en este sentido, eh, bueno, pues empezamos a trabajar temas de geopolítica de, de la energía. Y, eh, en principio, pues veíamos que eh, la transición habría una gran oportunidad para las empresas en el ámbito de la cooperación tecnológica, y veíamos realmente, eh, pues, eso, algo positivo. Sin embargo, eh, con el paso del tiempo ¿no? y conforme avanzábamos en nuestra investigación nos dimos cuenta de que las cosas no, no iban a ser tan bonitas no íbamos a cambiar un mundo de dependencia de combustibles fósiles a un mundo de cooperación tecnológica solamente sino que nos encontrábamos con que íbamos a tener una gran dependencia de una cantidad de materias primas que como ha, ha definido ya esto eh, Ander eh, tienen esa doble vertiente ¿no? de pueden ser fundamentales eh, y estratégicas ¿no? críticas fundamentales o estratégicas, además de que existen otra serie de materias primas que son claves para la, la economía del País Vasco. Bien, eh, bueno, nosotros eh, como eh, Instituto Vasco de Competitividad eh, y teniendo en cuenta un poco la, la evolución de la, de la historia ¿no? más reciente ¿no? desde la crisis de los años 70, la crisis energética del País Vasco de los años 70, eh, lo que hemos ido analizando ha sido cómo el tejido industrial y toda la política alrededor de ese tejido industrial ha ido orientándose a tratar de conseguir eh, pues eso, una economía que consiga eh, un ser competitiva y que dote de bienestar a la población eh, en un contexto eh, determinado ¿no? y donde la, la industria va a ser muy importante. El año de la pandemia... Eh, bueno, marcó un antes y un después en el, en el instituto porque desarrollamos un nuevo marco de análisis de la competitividad. Eh, es este, este gráfico que, que represento aquí. Eh, obviamente, el elemento clave de la competitividad territorial va a girar alrededor de los resultados eh, económicos y empresariales, como ha venido siendo tradicionalmente, pero orientándolos siempre al bienestar de la población. Y esa es la nueva dimensión que tenemos. Además, en este marco de competitividad, a la izquierda, tenemos una serie de, eh, de, de, de elementos ¿no? que denominamos de contexto estructural y que son elementos que son fijos, relativamente fijos. Pueden cambiar, pero no es fácil cambiarlos. O sea, por ejemplo, eh, hay elementos como la ubicación geográfica, que esa no la podremos cambiar jamás. Pero, por ejemplo, hay cuestiones como la estructura eh, política o económica que sí pueden irse modificando, pero que necesitan de mucho tiempo. ¿no? Son elementos bastante estables. Luego hay, una serie de hay dos elementos en concreto que son bastante transversales, que se refieren a la necesidad de la inclusividad de toda la población, así como a tener en cuenta el contexto internacional en el que nos encontramos para poder ser competitivos. O sea, no, no podemos ser competitivos sin tener en cuenta estos, estos elementos también. Y finalmente a la derecha tenemos eh, lo que nosotros denominamos como las palancas dinámicas. Estas palancas eh, dinámicas son aquellos elementos en los que tenemos mayor capacidad todos los agentes eh, del territorio para impulsar la competitividad. Son seis palancas en estos momentos las que analizamos. La primera es el capital natural, el capital físico, eh, la financiación, el conocimiento, el capital humano y el capital institucional y social. Una de las cosas que nos parece muy importantes es que dentro del capital natural es donde nosotros introducimos todos aquellos elementos eh, de la naturaleza, factores del entorno, que tienen un impacto en la generación de valor económico, y aquí es donde nosotros analizamos la disponibilidad de las materias primas. O sea, para nosotros, disponer de materias primas es un elemento clave para la competitividad de nuestro territorio. En este sentido, eh, hemos analizado no solo materias primas, minerales, que, que son las que hablamos ahora, sino también energéticas, recursos hídricos y otra serie de, de elementos naturales. ¿no? Entonces, eh, centrándonos un poquito ya en, en, lo, en el tema que nos ha traído aquí, podemos decir que desde el año 2006 el País Vasco no tiene producción de, de minerales. ¿no? Lo ha comentado antes eh, Ander ¿no? con esas noticias de que aquí no tenemos producción. Eh, pero, sin embargo, somos unos grandes importadores, ¿no? Tenemos una industria que depende en gran medida de, de ello. De hecho, eh, en ocasiones eh, pueden representar las, eh, las materias primas hasta el 61% del valor de, de la producción. Eh, el sector industrial consume alrededor de 21 millones de toneladas de materias primas. Y generamos alrededor de 3,5 millones de toneladas de residuos de los que apenas utilizamos o reutilizamos la, la mitad de ellos. ¿no? Parte de estas materias primas de las que consumimos son eh, materias primas eh, críticas bajo el concepto eh, que ha eh, determinado antes Ander, ¿no? los criterios de importancia económica y riesgo de suministro, aunque también por nuestras características tenemos otra serie de metales que importamos en gran medida, como se puede ver en, este, en esta tabla de abajo, y que suponen un volumen incluso en toneladas superior al, al de las materias primas críticas. Entonces, por eso también lo hemos incluido. Eh, en este contexto eh, en el que estamos viviendo tras la pandemia, cada vez vemos que eh, está en riesgo la capacidad de, de suministro de estas materias primas, eh, fundamentalmente porque el contexto geopolítico eh, cada vez es más complicado. ¿no? Las relaciones internacionales, la geopolítica, eh, están haciendo que eh, la, la disponibilidad de estas materias primas sea incluso una herramienta de coacción en muchísimos casos. ¿no? Y uno de el China, por ejemplo, en el pasado ya ha utilizado el suministro a determinados países de, de Asia como herramienta de presión. Entonces, eh, los riesgos a los que está sujeto esta, este suministro ¿no? y a los que están pues las cadenas de suministro globales son de muchos tipos las tradicionales que son riesgo geopolítico de concentración de materias primas en unos territorios en concreto la volatilidad de los precios por eh, determinadas circunstancias eh, la ciberseguridad en estos momentos pero también hay otra serie de cuestiones como la competencia con el sector de defensa eh, el riesgo medioambiental, que también lo estaba comentando Ander, del ¿no? impacto medioambiental que tiene eh, pues eso, la extracción y, y explotación de estas materias primas. Pero también hay riesgos sociales y, por ejemplo, recientemente salía un informe de Estados Unidos que dice que, bueno, pues que la transición energética y la digitalización están haciendo que haya un nuevo impulso al trabajo infantil y a los trabajos forzados en determinados países que incluyen pues, desde África, la República Democrática del Congo, Zimbabue, como desde Asia, por ejemplo, tenemos el caso de China o Indonesia, pero incluso en América, eh, Latinoamérica, como por ejemplo Bolivia, incluso se habla de casos en Argentina. Entonces, bueno, pues lo que está claro es que eh, la transición energética y la digitalización requieren de grandes cantidades de estas materias primas y que es necesario garantizar el suministro, porque cualquier... Eh, cualquier accidente, cualquier problema, pues va a tener un impacto claro sobre estos procesos, pero también, obviamente, en primer lugar, sobre las empresas que son suministradoras. Y pongamos como ejemplo eh, que está un poco alejado, pues eh, cuando eh, varó el Evergreen en el canal de, de Suez hace un par de años, ¿no? Se produjo todo un. Un contexto complicado. La Unión Europea lleva más de dos décadas ya trabajando en este tema, o sea, y de hecho, en el último informe eh, para la competitividad ¿no? eh, de la Unión Europea que presentó recientemente Draghi, uno de los capítulos era la vulnerabilidad europea en tema de materias primas. Y en este sentido, eh, la, la reciente eh, ley, que luego nos explicará en detalle Ander, eh, pues es un punto de inflexión que trata de buscar cómo resolver ¿no? esa vulnerabilidad que tenemos en la Unión Europea y eh, hace énfasis en, en elementos como son la autonomía estratégica, la capacidad de los Estados de adoptar determinadas decisiones. Eh, siempre y cuando colaboren con los países del entorno ¿no? y países asociados, y luego la necesidad de garantizar el mercado interior europeo. Con lo cual, bueno, pues con esto simplemente decir que eh, es fundamental para la competitividad el tema de las materias primas y por eso en cierta medida estamos aquí. Ante este eh, panorama, eh, pues, ¿qué es lo que, lo que hicimos, que trabajamos con, con IOVE? Eh, es pues un informe que luego mostraré, está disponible en la página web de IOVE, eh, en el que proponemos 10 eh, eh, propuestas transformadoras que lo que tratan de hacer es amortiguar, reducir en la medida de lo posible los riesgos asociados a, al suministro de estas materias primas. Eh, Todas estas, todas estas propuestas implican la involucración de diferentes agentes del territorio, desde instituciones públicas, empresas, eh, centros de investigación, etc. Eh, es importante tener en cuenta que una de estas propuestas puede a, a afectar, bueno, afectar positivamente a varios de los riesgos a los que eh, las cadenas de suministro se ven eh, eh, afectadas, valga la redundancia. Y existe una clara interrelación entre ellas, por ello es muy importante que exista una coordinación entre estas medidas y entre los agentes para poder optimizar eh, los recursos y eh, conseguir, pues eso, eh, reducir los riesgos y garantizar el suministro lo máximo posible. Y alguna de las medidas también está recogida en el contexto de, de la ley de materias primas críticas que luego nos va a explicar Ando. Y ahora, muy rápidamente, eh, ¿cuáles son estas 10 propuestas? Eh, en primer lugar, eh, hablamos de establecer, de disponer de una estrategia, una estrategia de territorio que, como decía Ander, hay que tener en cuenta lo que dice la Unión Europea, cuál es el listado de materias primas críticas, pero también cuáles son las que son fundamentales para nosotros. Una estrategia que tenga en cuenta esos aspectos. Para elaborar una estrategia también necesitamos datos, datos. De ahí la siguiente propuesta que es Datamon, conseguir una plataforma en donde eh, se disponga información de cuáles son los flujos de todas estas materias primas, eh, cómo se mueven dentro de nuestro territorio, incluso también eh, lo que son los residuos que las incorporan para poder, eh, pues eso, disponer de información actualizada y poder optimizar, como decía, eh, todo el, el, el sistema y, y tener una estrategia clara. En tercer lugar, mencionamos acordio, que es establecer acuerdos que pueden ser con terceros países, en la medida de nuestras posibilidades, pues tendremos más limitaciones por, por, por el tamaño de, 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 de nuestro territorio y nuestras competencias, pero podemos establecer también acuerdos, por ejemplo, con grandes empresas o corporaciones tipo Glencore o Vale, que, bueno, pues que son grandes suministradores a nivel mundial. En siguiente lugar, tenemos eh, la eh, propuesta DIPLU, que se refiere fundamentalmente a la participación eh, e integración del País Vasco, en este caso, en eh, instituciones, en agencias internacionales que tratan de estos temas, de estos temas pues, para ser un agente más que también puede participar, enterarse y tomar decisiones. En siguiente lugar tenemos Cateosoa, eh, que lo que trata de buscar es eh, cómo garantizar tener unas cadenas de suministro lo más completas posibles y lo más resilientes posibles. No significa tener todo en el país vasco, porque no sería viable, obviamente, pero sí tener esas cadenas completas en entornos amigables, en entornos en eh, donde pues no eh, tengamos problemas eh, de tensiones geopolíticas y poder eh, pues eso tener esas cadenas lo más completas posible y resilientes. Eh, tenemos tres, eh, o tres otras propuestas que están muy relacionadas con el tejido eh, empresarial y con el tejido eh, de la red básica de ciencia, tecnología e innovación, que se refieren a al ecodiseño de los productos, a la búsqueda de materias primas alternativas, en algunos casos será más fácil o más difícil, generalmente suele ser difícil sustituir todas estas materias primas, pero bueno, en ocasiones se puede hacer y habrá que ver cómo hacerlo para que los productos finales no pierdan eficiencia. En siguiente lugar está lo que es, ah, bueno, dentro del codiseño, perdón, también es cómo diseñar esos productos para que al final de su vida útil eh, se puedan extraer las materias primas no secundarias, eh, y aprovecharlas, que hoy en día se hace bastante complicado y en muchos casos es prácticamente inviable, no solamente económicamente, sino también técnicamente. Eh, luego está Fabric, que es la I, más de más I relacionada con cómo optimizar los procesos de producción. Para consumir el menor número de materias primas de estas y conseguir que los productos sean suficientemente eh, eficientes. Y está también la opción de recycle, que es la, la que decíamos, que es la del reciclaje, en donde bueno, pues obtener, ¿no? recuperar de los productos eh, terminados ya de, a final de su vida útil, recuperar las materias primas para volver a introducirlas en los procesos productivos. Otra estrategia que involucra mucho a las empresas es el riesgo, es que adopten y busquen medidas para reducir y para gestionar los riesgos, un poco al estilo de lo que hace el sector bancario ha venido haciendo tradicionalmente, como reducir eh, riesgos y gestionarlos. También lo está haciendo el sector eléctrico, el sector energético con la compra de materias primas o la gestión de, en el caso del eléctrico, de los precios de la electricidad. Bueno, pues aplicar esos mismos eh, aprendizajes o buscar vías para poder eh, replicarlo a, a nivel empresarial, pero en el caso de los suministros de materias primas. Y finalmente, para muchas de estas cosas, vamos a necesitar eh, fondos. Entonces, hay una propuesta relacionada con, eh, con la financiación. Hay mucha y más de más I que va a haber que financiar, por ejemplo, en toda esa parte izquierda ¿no? de ecodiseño, fábrica, reciclaje, eh, etcétera. Entonces, bueno, pues también tenemos una propuesta realizada en ese sentido. Eh, como decía, el informe está disponible en la página web de, de IOBE y aquí dejo porque no tenemos mucho tiempo y para poder pasar la palabra a, a Ander que continúe ya ahora explicándonos y profundizando en la ley de materias primas críticas. Muchísimas gracias, Ander y a IOBE y a todos los oyentes por, por estar ahí. Gracias. Vale, muchas gracias, Macarena, y de nuevo perdonar por el lapsus que he tenido anteriormente. Vale. Hemos visto la crítica de los materiales y en esta nueva regulación que se aprobó el 11 de abril del 2024 de este año, justo antes de que se disolviese la Comisión Europea a través del Consejo Europeo, han puesto no cuatro objetivos, sino cuatro metas de referencia, que es, en el fondo, un deseo hasta dónde queremos llegar. No son vinculantes. ¿vale? El primer, La primera meta es que eh, Europa tenga una extracción del 10% de consumo anual. Eso significa impulsar la minería. El segundo es que el procesado de estos materiales que, críticos y estratégicos eh, se ascienda en Europa al 40% del consumo anual. El tercero, el, la tercera meta es que reciclemos al menos el 15% del consumo anual de materias críticas y estratégicas. Y el cuarto, que es una meta formulada diferentemente, que de ningún material crítico estratégico haya un país en exclusiva que eh, suministre más del 65% del consumo anual a la Unión Europea. ¿vale? Este es el marco que nos han puesto contra el que se jugarán los indicadores de éxito de todo este planteamiento. Si vamos más a detalle de las actuaciones que nos propone eh, la Comisión Europea, que proponen la establece en la regulación, que es un reglamento de aplicación inmediata a todos los estados. El primer punto es construir las capacidades en la Unión Europea. Entonces, el primer aspecto que han focalizado es identificar proyectos estratégicos en la Unión Europea y en colaboración con terceros países que pretendan dedicarse a la extracción, transformación o reciclado de las materias primas estratégicas. Para ello, veremos que establecerán algunos beneficios. Como son los permisos más ágiles y un apoyo, un acceso a una mejor financiación. El segundo punto que ya hemos mencionado es la aceleración de todos los permisos. Estamos hablando de las autorizaciones ambientales integrales, de gestores, etcétera, para los proyectos de materiales críticos y estratégicos con una ventanilla única. De momento, Centralizada en los estados miembros, pero que eh, si se negocia puede trasladarse y delegarse la responsabilidad y la competencia a las comunidades autónomas. ¿eh? Y en tercer lugar, desarrollar programas nacionales para el impulsar el conocimiento sobre fuentes y minas de materias primas críticas y estratégicas, que es prospección ¿eh? a muerte. ¿eh? Entonces, el segundo punto que impulsa esta regulación es incrementar la resiliencia europea. Entonces, ya adelantado antes Macarena, la monitorización de las materias primas críticas. Que es decir, necesitamos datos, si no, no se pueden decidir. El segundo punto es la mitigación del riesgo de suministro. Entonces, un aspecto nuevo que aún no hemos visto ningún desarrollo a detalle y eso que hemos preguntado en las últimas dos semanas a gente de la Comisión Europea, a gente del Erma que es el EIT, ruyatil etcétera y no tienen novedades en cuanto a metodología el desarrollo de reservas estratégicas en inglés stockpiling tanto de materias primas eh, primarias como secundarias y el facilitar la compra conjunta que después Xavier de MCA nos dará algunas pinceladas el tercer punto ampliar una red de materias primas estratégicas con terceros países que es un tema de confianza y de red el siguiente, el cuarto, crear otro club de materias primas críticas con países interesados, que se parece un poco al anterior. Después, fortalecer eh, la Organización Mundial del Comercio eh, para acuerdos de libre comercio y de inversión sostenible. Y finalmente, un Global Gateway, que también eh, para unir eh, posibilidades de eh, infraestructuras en la cadena de valor. Claro, nosotros leemos esto y dices, joder, esto es alta política, está muy arriba, son muchos deseos, muchos planteamientos, ¿no? Cuando bajamos más a la parte ambiental, eh, más ambiental, estamos viendo que, eh, no lo he puesto en inglés esta cuestión, que requiere a los Estados miembros eh, impulsar la recuperación de materias críticas de residuos y de, de, de producción y de minería, ¿vale? Es el primer punto. Requiere también incrementar el porcentaje de reciclado. ...en la fabricación... ¿vale? ...pero claro, se lo dice a los, a, la, a los estados miembros... ...pero en realidad hay pocas normas... O ...se habla de conseño... ...la, la N45558... ...si no me confundo... ...y después también... Eh, ...impulsar la reciclabilidad de imanes permanentes... ...y tierras raras... E ...impulsa también... Eh, ...el reducir el riesgo... ...de, de derechos humanos... ...y explotación... Eh, ...tanto ambiental como de personas... ...en terceros países y establecer y reconocer sistemas de certificación a escala europea que van a plantear para ver si esos materiales críticos son de origen sostenible o no vale suena todo muy bien y aquí os he puesto un poco el cronograma que tenemos en este momento que teníamos el 11 de, de abril de este año la, la aprobación del reglamento en Consejo ha habido eh, que os comentaré después más a detalle, una convocatoria de proyectos estratégicos que se ha entregado el 22 de agosto de este año. Va a haber una nueva convocatoria de proyectos estratégicos de materiales críticos para el primer cuatrimestre del 2025. Para el 2025, eh, cada país miembro tiene que tener un programa nacional de exploración minera sobre la mesa. Para el 2026, entra un régimen sancionador que tenemos nuestras dudas hasta dónde llega, porque no hay tantos requisitos eh, vinculantes. Lo más tarde, en el 27, probablemente a finales del 26, saldrá el quinto listado de materias críticas, que probablemente tenga modificaciones, ya nos han adelantado, por el tema de la relevancia de la defensa. Y los materiales críticos son muy importantes en el mundo de la defensa. Y finalmente, para el 27, cada Estado miembro tiene que preparar unas medidas nacionales, unas medidas nacionales y un programa para impulsar la circularidad con mucho foco también en los imanes permanentes. Claro, cogemos todo esto y de ¿cómo bajas esto a tierra? ¿eh? ¿Qué capacidad de respuesta tiene la Administración? ¿Qué actuaciones plantean algunas empresas? Entonces, ¿qué nos hemos pegado en las últimas semanas? Con ese trabajo que ya eh, impulsó Macarena de Orquestra y su equipo, un poco sobre la mesa hemos ido escuchando a una decena de empresas que están muy afectadas por el reglamento nuevo de la Comisión Europea. Y hemos ido hablando y escuchando. Y yo creo que en esa escucha hemos sacado muchas claves de necesidades que en el sector industrial vasco existen y que coinciden bastante o totalmente incluso con muchos de los aspectos que nos ha adelantado Macarena antes. Ya veis, simplemente lo actualizo un poco. Eh, los impactos económicos no son nada irrelevantes, sobre todo desde que entró el aluminio y el cobre como material crítico en las listas. Hasta entonces eran menores, pero cuando entra el aluminio, el cobre y el níquel, aunque es un níquel eh, de calidad de batería, claro, empezamos a tener unas cifras muy diferentes, de muchos más millones de impacto frente a lo que teníamos antes. Estamos eh, llegando aquí eh, a casi, a más de 3.000 millones de euros de facturación anual en Euskadi. Entonces, el primer tema que nos han adelantado todas las empresas con las que hablamos es reforzar el impulso a limas de I. Los ecologistas europeos, que también les hemos consultado, su mayor crítica es la falta de impulso a la prevención de materias que primas críticas y a todo el planteamiento de nuevos modelos de negocio. Entonces, claro, la prevención, sobre todo en sustitutos, etcétera, entra por el limas de Masí. Entonces, en Europa ya hay un mapa donde están lo, el, la apuesta, que tiene una apuesta fuerte, sobre todo el Horizon, pero en este país tenemos también un programa, el más importante de todos, que es ASITEC y también su vertiente más de investigación, que es el GARTEC, que son los programas muy relevantes para impulsarlo. Después Amaya Martínez nos comentará en plan general algunas pinceladas sobre ello. Y por eso está también... En esta reunión, por la importancia que nos han trasladado las empresas de reforzar en este ámbito aún más el I. +I. Si voy un poco más en concreto al impulso del I, +I eh, un programa mucho más pequeño y humilde en comparación con lo que está impulsando eh, SPRI eh, desde el gobierno, e hicimos en los últimos 26 proyectos y nos hemos visto que, que realmente 26 empresas de 18 empresas diferentes. Hemos tenido mucho impulso al aluminio, ¿vale? al incremento de la circularidad y el valor de las aleaciones en el aluminio, a la mejor separación de chatarras y el reciclaje de las aleaciones, las chatarras, a trabajar con aceros altamente aleados, sobre todo en la retención de valor del producto, que es una crítica ecológica también que nos dice que ahí no se está impulsando nada y así nos evitamos que caiga del sistema esos materiales críticos al mundo de las baterías de litio-ion y el reciclaje. Y incluso dos proyectos en el mundo de los imanes permanentes, muy liderados en parte por John Barrenchea, que está aquí en la mesa de después. Si queréis más información, tenéis colgado un link y lo podéis mirar. Y en ese sentido vuelvo al planteamiento que también vemos un aspecto crítico que nos ha trasladado algunas entidades, como Xavier después de Mondragón Corporación y el grupo de Copred y eh, Orcli y Mondragón Componentes, que realmente... Existen eh, planteamientos muy potentes de eh, prevención a través de la retención de valor de producto y de componentes. En este caso, todo el cobre que está trabajando ahora este grupo de Mondragón Componentes lo quieren volver a meter al ciclo productivo desde los residuos, pero no como reciclaje, sino como componentes. Y son visiones nuevas muy interesantes con empresas líderes a nivel mundial como Cobreci y Eika. Y se está trabajando muy fuerte en este momento. ¿vale? Entonces, el segundo punto que nos trasladan eh, las empresas, coincide de nuevo con lo que nos ha contado Macarena, es la dificultad al no tener datos suficientes que nos posicionen y nos dejen tomar decisiones. ¿sí? Me quedo en ello sin entrar más a detalle. En ese sentido, hemos empezado desde el año pasado a trabajar en mejorar los flujos de materiales. Todavía esto es un borrador, no está optimizado. En el sistema vasco entran 10 millones de toneladas de metales. ¿sí? Es un montón. Y estamos intentando mapear los flujos de entradas salidas y dentro del País Vasco los flujos de entre los diferentes eslabones del cadena de valor es altamente complejo porque la estadística nos crea muchísimos problemas a nivel regional ¿vale? entonces es un aspecto que queremos ir mejorando y que además también estamos incorporando la huella de carbono en todo el sistema claro eso es desde la estadística si bajamos desde abajo esto es un borrador todavía y miramos los flujos que tenemos en el país, cojo el ejemplo del cobre, estamos viendo que estamos con 170.000 toneladas de cobre que entra al sistema en el País Vasco, que es un montón. Pero si miro, casi todo lo que entra es chatarra, y residuos de cobre en el sistema. No tenemos ninguna mina, pero curiosamente todo este cobre vuelve a salir al extranjero, fuera de Euskadi, en el sur, pues Atlantic Copper, Uruguay, etcétera, para el refino y se queda fuera. Y volvemos a importar cobre primario para trabajar en nuestro sector, que vuelve a salir en productos semi-elaborados hacia afuera. Quiere decir que la cadena de valor en el País Vasco, hasta el producto complejo acabado, que tiene mucho valor, es muy, muy baja. Solo un 6% me entra el producto complejo acabado de todo ese 100, de las 170.000 toneladas de cobre. ¿A qué voy? Que cuando empezamos a tener datos estamos viendo que muchas de las cadenas de valor están rotas y que no tenemos una sinergia a nivel regional. A nivel europeo sí, pero regional no. Nos preocupa como entidades públicas de Euskadi. El tercer punto que nos trasladan las empresas es eh, estamos despistados con los proyectos estratégicos de la Unión Europea, nos podéis podemos hacer algo. Entonces, os acordáis que la tramitación administrativa se va a acelerar, según la Comisión, y que va a haber un aval a la mejor financiación. Entonces, el primer punto que tengo es hay que valorar si merece la pena, porque la cercanía en Euskadi con la administración de los permisos es elevada. Y es muy recomendable hacerlo muy pronto, que es lo que solemos recomendar y, y actuar, como sabe muy bien Joan Barranchea de OTUA. ¿Mm? Y por otro lado, el aval de la Unión Europea está muy bien, pero si ponemos abajo, no existe un fondo, a diferencia de Estados Unidos, que ponga dinero claro para estos proyectos estratégicos. Lo que te derivan es a otras fuentes de financiación con el Banco Europeo de Inversión y la taxonomía verde, que es un doble salto mortal. Está bien, pero no tenemos los fondos que tiene Estados Unidos, que ha puesto un dineral para ello. O algunos países que ya han puesto unos fondos, como Francia, Alemania o Finlandia. vale Entonces ya es diferente. Pero de momento no hay fondos limpios para ello. Entonces tendrás el sello, pero a ver cuánto vale. También existen otras fuentes eh, para inversiones en Euskadi, como el programa de descoronización de las PRI, que va fuertemente también en este entorno. Entonces, en realidad, de las 170 solicitudes presentadas en, en agosto, ninguna empresa vasca ha presentado a ella. ¿vale? Entonces, si hay mucha expectativa, no se ha entendido bien y había interés en poder investigar mejor. ¿vale? En ese sentido, caseramente, nos hicimos un análisis con las empresas que conocemos, de más de 50 empleados, eh, quiénes son las empresas más claves afectadas por eh, la regulación, el reglamento de materias críticas y estratégicas. Y estamos en un entorno de 30 empresas, no es ciencia cierta, digamos, sobre todo en el aluminio habrá algunas más, pero vemos que en minería no hay nada. En procesado primario tenemos una, en producto intermedio hay bastante más, 10 por lo menos, componentes y producto industrial ya estamos en más, en 13, y también muy fuerte en reciclaje y separación, que tenemos más de 8. Les quería trasladar un poquito que... En cuanto a empresas más relevantes, por eso hemos puesto más de 50 empleados y con una facturación relevante. Estamos en este entorno de las empresas afectadas en Euskadi. Será una más, pero bueno, pero os quería poner esta foto porque pongamos también el punto sobre ahí de qué estamos hablando. El, el cuarto punto que nos tratan las empresas es nos gustaría hacer algo para reducir los riesgos. Y los riesgos eh, empresariales son muy grandes. Y Obe no conoce bien, no es un experto, eso sabe mucho mejor las PRI, eh, trabajar en este ámbito, y por eso eh, os puedo contar cosas el stockpiling, etcétera, hacer los planes B tal, pero lo que me parece importante es el último punto. Hemos invitado a Xavier de Ategui, Mondragon Corporación, porque son de la gente en Euskadi, de las entidades que más se han preparado y trabajado y pilotado ya la reducción de riesgos en materiales en materias primas y en concreto también en materias primas eh, críticas y estratégicas porque no es un tema técnico eso es un tema de gestión empresarial y de logística de reducción de riesgos y estos señores lo están empezando a hacer muy bien el otro planteamiento que también nos dicen las empresas que cada uno va un poco a su bola y como hemos visto antes también en las cadenas no hay siempre la comunicación adecuada en las cadenas que poner eh, entornos de proyectos más transformadores y e impulsar la colaboración dentro de la cadena es muy importante. En el plan de ciencia y tecnología, eh, en la parte más de reciclaje de metales, ya se había trabajado ese entorno y se vio tres entornos que tanto en valor como en importancia económica como fortaleza de Euskadi, pues se veían más fuertes que otros. Entonces ya había un tema de chatarras, con aluminio, etcétera, de baterías de litio-ion y de imanes permanentes que se consideraban... Muy relevantes y que después también entrará más a detalle John eh, Kepa y Arcagolla del Vertea. Entonces, no entro más, simplemente recordar que se habla mucho, eh, sale mucho en prensa también en Euskadi del neodimio los motores, pero pongo un pequeño ejemplo que parece en Euskadi que todo este tema del neodimio es muy importante, que somos estupendos, eh, no entro más os pasaremos las transparencias porque trabajan los motores y tenemos una cadena muy completa, pero sí se han hecho proyectos estupendos. Pero voy a la última, lo que me interesaba. Tenemos en teoría una cadena de valor de imanes permanentes estupenda, ¿vale? Tan estupenda que estamos todos muy emocionados de que esos motores y que, que son muy eficientes porque incorporan imanes permanentes en base a neodimio, pues tenemos la arte por el mango. En, en realidad... Suena como que podríamos generar en un futuro eh, muy numerosos motores en base a imanes permanentes procedentes de reciclado y hacer todo el proceso en Euskadi. Tenemos una cadena de valor de agentes tecnológicos excelentes, tenemos un planteamiento de acopiadores, recicladores excelentes, fabricantes potenciales de imanes, sintetizadores, fabricantes de motores excelentes, clientes clave, Siemens, Gamesa, Orona, Iris, Ranomat, excelentes, proveedores incluso de tecnología comercial como Ecomagnet, alianzas. Y además tenemos unos drivers, unos factores clave como la directiva, la regulación nueva de materiales críticos, la de diseño etcétera, etcétera. Pero vamos, vamos y analizamos a detalle. Hay roturas por todos lados y hay riesgos y barreras tan grandes que en este momento, empezando por la falta de posibilidad de acopiar materiales, este sistema no funciona solo jamás. Necesitamos engrasarlo para que en 10 años esté funcionando. No funciona solo, es demasiado complejo simplemente pasaros unas fuentes de referencia adicional, de información que son muy relevantes como los datos de Dera alemanes en cuanto a precios los uso todos los días y no entro más para despedirme y agradeceros la participación abajo tenéis mi email y os pasaremos las transparencias doy paso a la siguiente ponencia que es John Kepa, que rica goitia John Kepa, cuando puedas eh, entras, por favor que también es que Eh eskerrik asko zuri eta eta entzule guztiei eh hain jardunaldi interesgarrian parte alizateko aukera emateagatik vamos a tratar de eh poner la presentación de compartir a ver si no tenemos ningún problema compartimos Yonkepa, ahora. Sí. Ahora está bien, está vale. bien pantalla completa, perfecto. Perfecto. Bien, pues eh, vamos a ver cómo conectamos ¿no? dentro de esta jornada el trabajo de la, de la oferta tecnológica de Euskadi con, con las implicaciones que, que tiene la ley de materias críticas. Y vamos a poner en contexto quiénes somos. BRTA, somos un consorcio público-privado de 17 centros, Gobierno Vasco Esprit y las tres Diputaciones. Entre nuestros centros tenemos centros multifocalizados, sectoriales y centros de investigación cooperativa. Y como podéis ver, representamos una masa crítica e investigadora de alrededor de 4.300 personas donde pues eh, toda la parte de generación de conocimiento y de transferencia se ve reflejada en el porcentaje de nuestros ingresos respecto a la parte pública y la parte privada. Además, también tenemos una serie de indicadores un poquito para que nos hagamos eh, una idea ¿no? de, de la masa crítica y del trabajo que realizan los centros de la Alianza BRTA. Eh, BRTA, al final, es un agente de coordinación. Es un agente de coordinación de toda esta masa crítica que tiene que dar respuesta a los retos socioeconómicos principales de Euskadi, desde la generación del conocimiento y la transferencia. Por eso los ámbitos en los que trabajamos pues son la industria, la energía, la salud, la alimentación, la movilidad, las tecnologías digitales y un ámbito que es el que nos trae hoy aquí, que es el ámbito de la ecoinnovación. Y cuando hablamos de ecoinnovación, eh, En BRT hemos conformado un grupo que se llama BRTA Ecoinnovación, eh, BRT eco que está coordinado por Geiker y por Neiker, y, y el desafío que enunciamos en, en el trabajo que se ha realizado desde este, desde este grupo como reto socioeconómicos relacionado con, con la ecoinnovación, pues radicaría pues en la utilización eficiente de recursos naturales, eh, retos tecnológicos como la descarbonización, cambio climático... Pero vamos a subrayar la parte final, que es la que más nos, nos atañe en este caso, que sería eh, la aplicación de principios de economía circular para reducir la dependencia de materias primas. Y esta, estas acciones sí que se relacionan mucho con la jornada que estamos eh, presentando hoy. Y en este trabajo eh, hemos identificado... Cuatro retos tecnológicos. Esta identificación se ha llevado a cabo junto con IOBE como Secretaría Técnica del Grupo de Pilotaje de Co-Innovación. Y aquí sí que subrayamos que las líneas tecnológicas serían reciclaje de metales clave y materiales críticos, el reciclaje de materiales eh, plásticos, retención de valor de producto y bioeconomía no alimentaria. Vamos a enfocarnos en el primero, en el de reciclaje de materiales clave. Aquí tenemos un equipo también de trabajo coordinado por eh, Rasterland, por donde eh, entre los centros de BRTA participan Asterlan, Zeit, Geiker, Tecnalia, Techniker, ZIC, Biomagune y ZIC Energigune. Estaríamos hablando del orden de 94 investigadores. Toda la masa crítica que está en el tema de, eh, de reciclado de, de metales clave y materiales críticos. Antes ha mencionado Ander, tal vez incluso eh, si fuésemos a la, al grupo de trabajo de retención de valor de producto, también podríamos tener eh, sinergias ¿no? con... Con el ámbito que, que nos trae hoy, pero vamos a centrarnos en, en este. En este grupo de trabajo desde, desde BRTA, lo que hicimos fue eh, organizamos tres talleres, tres talleres de, utilizando la metodología de road mapping tecnológico, donde primero enmarcamos eh, las tendencias, los drivers, las, las necesidades que tenemos sobre el, sobre el reciclaje de materiales clave. En un segundo taller. Identificamos oportunidades y en un tercer taller lo que identificamos fueron las tecnologías que podemos aplicar al final, como centros tecnológicos, nuestras soluciones parten de la tecnología. E incluso identificamos también cuáles sean esos gaps tecnológicos para construir esas oportunidades que den respuesta a esas necesidades. Si vamos a los drivers, eh, nosotros sí que trabajamos y enumeramos una serie de de drivers que tienen que ver primero con, con tendencias o drivers de carácter político y entre ellas claramente se enmarca la ley de materias primas críticas, que es un poco lo que, lo que nos trae a, esta, a este costeguna de hoy, pero además también habíamos identificado eh, otros drivers de carácter político como es el mecanismo de ajuste fronterizo de carbono de la Unión Europea, la directiva SPI y diferentes reglamentos que tienen que ver con pilas, baterías, residuos. Y demás. Toda esta, toda esta motivación está recogida en un documento que hemos desarrollado desde, desde BRTA. Y, y además de estas tendencias de carácter político, también veíamos eh, necesidades de carácter económico y competitivo, que son las que habéis estado, las que se han comentado en esta jornada previamente. El coste que tiene el suministro de materias primas, eh, pero también, por otra parte, el gran potencial que tendríamos. Eh, de ahorrar en el consumo de todas estas materias primas con un adecuado modelo de reciclado de en este caso de residuos metálicos. otra de las problemáticas que veíamos es que, que sí que aunque conseguimos reciclar una gran eh, cantidad y, y son es, es un material reciclado no tóxico eh, tenemos el problema del, del downcycling que, que, que tenemos que abordarlo también. y por supuesto Todas las tendencias relacionadas con el suministro y la sostenibilidad serían todo lo que hemos comentado hasta ahora. Pues la, vulner la, la vulnerabilidad que tenemos, tanto Euskadi como Europa, eh, respecto al suministro de estos, eh, de estos materiales y también la motivación de, de esta ley y de esta jornada que estamos llevando a cabo. El siguiente paso desde, desde la oferta tecnológica fue entonces: si tenemos estas motivaciones y estas tendencias qué oportunidades son las que las que vemos, cómo podemos actuar, ¿no? Desde BRTA. Y ahí sí que identificamos siete oportunidades, siete oportunidades que serían el desarrollo de sistemas de identificación, clasificación y separación en tiempo real de materiales y aleaciones, la obtención y recuperación de materias primas secundarias, desarrollar procesos y productos a partir de esta materia prima recuperada, por supuesto el ecodiseño, el pasaporte digital de producto, en fundición y siderurgia y todo lo que tiene que ver con fabricación de imanes y baterías recicladas. Para cada uno de, estos, eh, de estas oportunidades, sí que también este grupo de trabajo identificó aplicaciones concretas. ¿Qué podemos hacer concretamente? Y tenemos un documento donde recogen todas estas eh, aplicaciones, donde estaríamos hablando en este caso, pues tanto de chatarras férreas, eh, chatarras de aluminio qué tipos de clasificación podemos hacer, desde la oferta tecnológica, cómo podemos abordar para eh, mejorar la eficiencia de todos estos sistemas de identificación, clasificación y separación, detección de elementos eh, peligrosos, pues serían eh, una enumeración de, de aplicaciones concretas para cada una de estas oportunidades que podríamos ir pasando una por una todo lo que tiene que ver con la recuperación de materias primas secundarias con el acondicionamiento y limpieza de chatarra, separación de metales clave, elementos críticos, recuperación de fracciones metálicas en eh, residuos mixtos, eh, todos estos, todas estas acciones estarían recogidas. pero no tenemos tiempo para entrar a detallar cada una de ellas. pero en esta presentación, que luego se compartirá, pues este trabajo realizado eh, sobre todo subrayando cuáles son las aplicaciones concretas en las oportunidades identificadas, quedará compartido con la audiencia. Por supuesto, el tema del ecodiseño es, es, lo vemos como, como clave, tanto ese ecodiseño orientado a la desmaterialización como a la reciclabilidad, con todas las aplicaciones concretas que se pueden llevar a cabo. El pasaporte digital de productos también es una línea de acción que tiene que desarrollarse mucho más de lo que está eh, actualmente. Y, y por supuesto, eh, toda la fabricación de imanes permanentes y la fabricación de baterías recicladas, donde ya desde BRTA se están llevando iniciativas de carácter estratégico eh, en este último aspecto, sobre todo. Y también todas estas oportunidades, sí que las hemos enmarcado dentro de un diagrama de viabilidad y oportunidad, pues para eh, tratar de priorizarlas también. Por supuesto, al final cuando hablamos de oportunidades, desde la oferta tecnológica tenemos que eh, abordarlo desde la tecnología. Y en este caso, eh, sí que, como veíamos en ese linkage grid, las tecnologías las hemos separado por tecnologías digitales, ciberfísicas y tecnologías de fabricación. Y para cada, uno de, para cada una de estas tecnologías, eh, describimos estas tecnologías, cómo pueden contribuir al desarrollo de estas oportunidades, pero... Eh, aún más importante, cuáles son los gaps que a día de hoy tienen estas tecnologías y desde la oferta tecnológica, cómo podemos contribuir a desarrollar esos gaps. Y aquí estaríamos, sería la parte del trabajo realizado desde BRTA, donde eh, ponemos en valor también el know-how de los centros, la especialización y, y orientación de los mismos en este ámbito del reciclado de, de metales clave y materias críticas, para dar respuesta a esas necesidades desde las oportunidades identificadas. Por supuesto, todas las tecnologías ciberfísicas de automatización y robótica, IoT, tecnologías de inspección y medida, y las tecnologías ya más específicas de las tecnologías de fabricación, diríamos. Pues todo lo que tiene que ver con procesos térmicos, procesos metalúrgicos, transformación termomecánica, donde la especialización de los centros de BRTA pues es un, es, es un plus, porque ya no estamos hablando de tecnologías tan horizontales como las tecnologías digitales, sino que estamos hablando de un ámbito de conocimiento muy específico que se viene trabajando eh, durante décadas en, en alianza. Y, y con esta presentación lo que, lo que queríamos era, eh, primero, dar a conocer que, que la industria vasca, eh, para mejorar en su competitividad, cuenta con una alianza de centros tecnológicos. Y este ámbito de, de la ecoinnovación es un ámbito también priorizado dentro de BRTA y desde el grupo de pilotaje de ecoinnovación, pues coordinados por, en este caso por RIOVE, estamos desarrollando todo este trabajo que se presentará eh, próximamente. Y con esto terminaría eh, la parte de BRTA. Es que Ricasco. Sí, vale. Muchas gracias. Eh, es que John Kepa. y Jon Quepa. Y ahora daremos paso ya a la parte final de que va a dinamizar Macarena. Y, y por favor, de, de, ¿puedes descolgar la, las transparencias, Jon para poder pasar al, sí. a la parte final? Entonces, eh, muchas gracias y dar mucho énfasis también en la relevancia. Eh, en la relevancia que tenemos de la colaboración público-privada, por un parte con las empresas y por otra parte con los agentes tecnológicos. Es completamente importante de cara a conseguir unos objetivos por la complejidad del tema. Quería darte, eh, Macarena, paso para un poco la dinámica y la presentación preliminar de esas tres. Personas muy relevantes que hemos podido invitar y que se han dignado a acompañarnos y a darnos su valor y su conocimiento en esta jornada online. Por favor, Macarena. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sander. Eh, bien, eh, pues bueno, vamos a proceder a la mesa redonda. No vamos a perder mucho tiempo en, 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 en grandes presentaciones, porque bueno, yo creo que las presentaciones que nos van a hacer ya les van a dar su, su crédito a los participantes. A los que voy a agradecer eh, pues, eh, estar hoy aquí y haber hecho un hueco en sus, en sus agendas. Entonces, un momento, Yokepa, todavía está colgando tu transparencia, por favor, si puedes descolgar Entonces, eh, bien, pues eh, como decía, van a participar John Barnechea de la Fundación Inatec del Grupo TUA, Xavier López Landeta de Ategui, Corporación Mondragón y Amaya Martínez de, de Scrip y bueno lo que vamos como vamos a empezar va a ser con una una primera batería de preguntas no un poco amplias no eh, y bueno a ver si en cinco minutos más o menos cada uno pues eh, puede contestar y la idea es como preguntas es fundamentalmente eh, primero por qué eh, ¿Qué aportan ellos ¿no? en, este, en este tema? ¿no? O sea, ¿Cuál es eh, la inquietud que tienen sus instituciones relacionadas con, con el tema de las materias primas críticas y fundamentales y, y las clave para la economía vasca? Eh, ¿Cuáles creen que son las principales implicaciones de toda la normativa que nos ha descrito Ander eh, para el caso nuestro del, del País Vasco? ¿Qué posibilidades creen que se están abriendo? ¿Y qué dificultades ven? ¿Y cómo creen que deberían actuar las administraciones y las empresas teniendo en cuenta esas dificultades? Entonces, cedo la palabra en primer lugar a, a John. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Omar Renechea, soy el responsable de la unidad de investigación y desarrollo del grupo OTUA eh, y nos dedicamos a la recuperación de materias primas secundarias. Eh, sí. Nuestro ámbito de trabajo son las materias primas metálicas, principalmente, aunque vamos a poner en marcha una instalación para recuperar materiales poliméricos eh, el año que viene, si todo va bien. Eh, recuperamos, para que os hagáis una idea, del orden de 120.000 toneladas al año de materiales metálicos, algunos de ellos incluidos en la lista de críticos y estratégicos. Recuperamos principalmente aleaciones de aluminio y de cobre, aunque también recuperamos otros metales secundarios como aleaciones férricas, tanto inoxidable como, como férrico con carbono, y eh, zinc o otro, otros materiales. Eh, nuestro posicionamiento es intentar eh, recuperar siempre la mayor proporción posible de estas materias primas secundarias, eh, porque incrementa el valor de, de todo esto que estamos comercializando. En los últimos años estamos apostando por eh, la separación de aleaciones entre sí dentro de los diferentes grupos de materiales, pensando sobre todo en el aluminio, eh, el cobre y, y las aleaciones férricas. Nuestro interés, eh, si somos capaces de comercializar familias de aleaciones compatibles en base a los aleantes que llevan, es más fácil acceder a mercados de mayor valor y mayor especificación. De forma que ya no vendes un producto mezclado con diferentes aleaciones, sino ya familias compatibles de aleaciones entre sí. En estos momentos estamos separando cuatro familias de aleaciones de aluminio, por ejemplo, y distinguimos en las aleaciones de cobre en función de los diferentes aleantes que llevan, de forma que somos capaces de elegir la empresa concreta a la que vamos a vender los diferentes materiales y eh, mejorar asimismo sí el precio y la especificación alcanzable por ese destinatario final que son las empresas que se dedican a fundir y alear. La idea de fondo es intentar acceder a mayores mercados y mejores precios para estos materiales. Eh, en cuanto a la nueva normativa, siempre es mejor que estés en un sector priorizado que en uno que no. ¿no? Eh, pero en la práctica me parece difícil que podamos conseguir mejorar los tiempos de autorización de las diferentes iniciativas acaba dependiendo del personal de las diferentes administraciones que otorgan estos permisos. Y si no se incrementa el personal dedicado a estas tareas, difícilmente van a conseguir adelantar respecto a los tiempos que ya eh, tienen para estos trámites. Se trata de trámites muy lentos que normalmente implican estudios de impacto ambiental, exposición pública, o sea, una serie de... Eh, de de partes del procedimiento que no puedes alterar. Los procesos de exposición pública tienen que durar lo que tienen que durar porque legalmente se exige una, una duración determinada. Para mí el mayor de los problemas no es la voluntad ni de los técnicos ni, ni de los políticos al cargo de estas administraciones, sino la disponibilidad de tiempo real de, de los técnicos que pueden dedicarse a estos proyectos. Por otra parte, para la financiación efectivamente no hay una herramienta nueva eh, al efecto para este tipo de proyectos de inversión, sino que se recurre al BEI. Bueno, los trámites con el BEI también tienden a ser lentos y con mucho trabajo por detrás, pero es una herramienta que existe. Si está priorizado dentro de esas posibilidades de financiación, pues seguro que es mejor que no estar. Perfecto, muchísimas gracias por la rapidez y concreción de la contestación. Ahora le cedo la palabra a Xavier. Yo sí, bueno, lo primero de todo agradecer a Dios que nos haya dado voz en, en este evento, que es súper, súper interesante y, y necesario. Si os parece, no sé cómo andamos de tiempo, Macarena, pero si puedo utilizar una presentación un poco como soporte, sí que lo, lo agradecería. Sí, sí, adelante. Vale, ¿se ve así? Sí. Vale. Bueno, eh, como bien has dicho, soy Xavier Roquez de Landeta, el responsable del área de sostenibilidad de, de Ategui, que es eh, la central de compras, lo que históricamente se ha conocido como la central de compras del, del grupo Mondragón. Entonces, bueno, relativo a, a todo lo que viene con la cadena de suministros, sí que me gustaría contaros un poco rápidamente qué es lo que hemos hecho, ¿no? Uno de los proyectos que hemos realizado en, en Mondragón, ¿no? Y entrando quizás. Eh, luego podremos concretar más en, en la parte de, de materias eh, o materiales críticos, que eh, es de lo que va hoy, pero sí que me gustaría daros un poco una visión de qué es lo que hemos realizado. ¿no? Eh, todo el tema de la sostenibilidad está cogiendo un cariz pues, bueno, muy, muy elevado y desde Mondragón también queremos involucrarnos en ello y darle, darle otra visión, ¿no? un poco más relacionada con la filosofía de, de nuestras cooperativas. Entonces, lo que hemos hecho es un análisis un poco más global que luego veréis cómo, cómo discurre ¿no? en, en, en la parte de, de, de la cadena de suministros y los, y los riesgos. Entonces, lo primero que hemos hecho es un diagnóstico, es decir, qué estamos haciendo y cómo estamos respecto a la sostenibilidad. Se hacen muchas cosas, pero es cierto que con toda la normativa, pues, como la que estamos tratando hoy y, y otras muchas más, tenemos que situarnos y ver... Bueno, qué es lo que nos afecta, cómo nos afecta y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero ha sido realizar un diagnóstico, lo segundo ha sido realizar un, un plan de acción en base a ese diagnóstico, que cada cooperativa tiene pues, unas 13 iniciativas que debe realizar, y eh, vinculadas sobre todo a los proyectos de intercooperación, que a nivel Mondragón los proyectos de intercooperación son los proyectos en donde unimos a diferentes cooperativas para seguir desarrollando y tratando los, los temas diferentes. Y por último, como toda esta parte de teoría, pues bueno, el papel lo sostiene todo, pero se necesita dar también ¿no? herramientas eh, prácticas a, a, para que se puedan implementar. Entonces, también se ha generado pues, una serie de documentaciones, pues desde de políticas de compras, códigos éticos, hasta evaluación de, de riesgos, seguimientos de, de, de KPIs, etc. Entonces, se ha analizado desde seis bloques, no voy a entrar en todos, ¿no? pero desde los más básicos hasta el reporting. Y luego uno de estos bloques pues, ha sido todo el tema de, de la cadena de suministro y el, y el riesgo. ¿no? Eh, se han incorporado a este proyecto cooperativas industriales en torno a las 25, se han analizado seis divisiones y se ha analizado también un volumen de compras eh, aproximadamente mayor al de 2.000 millones de, de euros. Entonces esto es un poco para, eh, para situaros. Eh, desde el punto de vista de, de los riesgos y, y cadena de suministros, eh, bueno, eh, centrando en esto, aquí un poco sí que me gustaría contaros qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo. Muchas cosas ya han salido ¿no? durante la, la presentación, han sido tratadas, pero sí que es cierto que, que bueno, eh, dar un poco en, en, en qué estamos haciendo y qué estrategias estamos, eh, estamos trabajando. ¿no? Eh, lo primero que, que, que estamos haciendo es realmente detectar, ¿no? Eh, todo, cuando hablamos de la cadena de suministro y los impactos que tienen, ya sean en, en materiales críticos como en otros aspectos, es definir qué inputs nos van a, nos van a afectar, ¿no? ya sea por estrategia propia, es decir, dónde queremos situarnos, qué nos están exigiendo los, los clientes y también qué es lo que nos dice la, la antena normativa, ¿no? por, por lo que llamamos la normativa, pues como el caso este, como puede ser el caso de CEBAM o otras muchas cosas que hay en la, en la cadena de suministro. Aquí lo que estamos haciendo es elaborar ese risk mapping, ¿no? Todo lo que estáis, lo que habéis comentado antes, estamos empezando a meter pues bueno, eh, esos criterios para identificar en dónde nos tenemos que centrar. ¿no? El, el risk mapping nos tiene que responder a esa en dónde tengo mi, mi criticidad para luego elaborar una estrategia y poder tener pues bueno, eh, eh, un plan B o, o diferentes planes B para, para poder actuar. ¿no? Una vez tenemos este risk mapping. Lo que hemos hecho es, ha sido elaborar un plan de mitigación de riesgos. Aquí, eh, como tenemos mucha diversidad en Mondragón, hay cooperativas que pueden ser más pequeñas de un sector, otras cooperativas más grandes de otro, pues bueno, estandarizarlo eh, suele ser complicado, entonces hemos tenido que ir un poco a, a personalizado, ¿no? Pero entre los puntos que han salido pues son alternativas de suministro, eh, simulaciones e impactos, empezar a ver qué es lo que nos va a afectar. También eh, estamos analizando el stock peeling, que, que bueno, antes eh, lo, ha citado, lo ha citado Ander, ¿no? El, el cómo podemos, ¿no? Ya empieza a haber cierta información en, en diferentes herramientas para empezar a determinar cuándo tengo que comprar, cómo tengo que comprar para poder buscar el estocaje, ¿no? Quitando un poco eh, o, o cambiando un poco esas reglas del juego de, de acopiar por, por precio, eh, pues bueno, vemos que está cambiando eso, ¿no? Y ahora, pues eh, hay que mantener diferentes estrategias en donde… Evidentemente, el precio y la competitividad es muy importante, pero también el, la continuidad de la, de la cadena de suministro. ¿no? Y en la medida de lo posible, eh, adelantarse a estos impactos, sobre todo teniendo la, la información actualizada. Eh, no todo se puede adelantar, no todo se puede prever, pero sí por lo menos centrarnos en, en aquello que podemos controlar. ¿no? Y un poco por finalizar y también respondiendo Macarena la, a la pregunta, eh, bueno. Esto nos va a dar una estrategia, pero luego también son importantes los, los recursos. Y aquí, igual, lo dividiría en dos: eh, uno es los recursos internos, es decir, las organizaciones tienen que dedicar también sus recursos internos a dedicarle tiempo a esto porque es, es realmente relevante. Y luego, evidentemente, pues, todos los recursos externos que pueden venir con las diferentes eh, iniciativas también que estéis proponiendo, ya sea de financiación, ya sea de, de innovación, que van a ayudar evidentemente, a, a poder reducir eh, bueno, todos estos riesgos que hay en la cadena de suministro. Entonces, un poco la filosofía que estamos trabajando desde, desde Mondragón es esa filosofía del embudo, ¿no? De todos los proveedores, de toda la cadena de suministro que tenemos, tenemos que ir metiendo capas y haciendo filtros para quedarnos en los que sean críticos, ¿no? Poder centrarnos en esos y hacer una estrategia eh, marcada. Eh, y luego, un poco ya a nivel Mondragón, pues esa parte de intercooperación, generar grupos de trabajo, compartir esa información, eh, buscar estrategias, buscar alternativas, entablar conversaciones con los, con los proveedores para ¿no? eh, ver qué, qué alternativas tenemos y cómo podemos reducir esos impactos. Eso es lo que estamos, lo que estamos eh, impulsando y, y desarrollando desde, desde Mondragón. Perfecto, muchísimas gracias, Sabi, Muy interesante. Eh, ahora le cedo la palabra a Maya. Muy bien, se lo escucha, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a todos y gracias por la invitación eh, a participar en esta interesante sesión. Eh, bueno, me alegro, Ander, que en tu intervención, una de las primeras propuestas que has mencionado que las empresas comentaban que es necesario reforzar, sea todo lo que tiene que ver con la I. De más, sí. eh, bueno, me presento, soy Amaya Martínez, soy la responsable del departamento de tecnología en Esprit y desde nuestro departamento lo que hacemos, como bien comentaba antes Ander, es la, bueno, la gestión o llevamos la gestión de los diferentes programas de ayuda que apoyan la, a la I. De más, sí, tanto eh, aquellos programas más dirigidos a la oferta científico-tecnológica, eh, en la que participan eh, pues los diferentes agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí yo creo que Junkepa ha hecho un trabajo y están haciendo un trabajo desde BRTA muy interesante en coordinar todas las capacidades científico-tecnológicas eh, y en lo que nos ha mostrado hoy específicamente para la sesión que hoy nos toca, bueno, yo creo que el, que el trabajo que, que están haciendo es, es muy interesante. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a través de un programa específico, que es el programa El CARTEC, eh, es apoyar eh, la generación de conocimiento, eh, que nuestros centros se capaciten en esas tecnologías, en el conocimiento necesario para desarrollar eh, nuevas tecnologías en, en esos ámbitos. Eh, tenemos instrumentos que cubren un poco toda la cadena de valor, de ahí más de más, sí. desde el CARTEC, que sería este programa para la oferta científico-tecnológica, el programa CITEC, que muchos de vosotros eh, lo conocéis porque sois usuarios del mismo, es un programa histórico que, que, bueno, que año a año eh, va incrementando el presupuesto, o sea, una de las buenas noticias es que... Bueno, pues eh, desde el departamento se apuesta, como bien sabéis, por, por la id y, y año a año se van incrementando los presupuestos para dotados para, para apoyar los proyectos empresariales de investigación industrial y de desarrollo experimental. Y en este sentido sí que es verdad que, que, bueno, que en los últimos años hemos visto un incremento en el número de propuestas relacionadas con todas estas temáticas. Eso refleja claramente el interés que, que tenéis eh, las empresas. Eh, empresas de diferentes sectores, además, por, eh, por estos temas, porque realmente es algo que, que os afecta. Eh... Ahí yo también diría que un papel importante eh, lo juegan la, los clústeres, que, como sabéis también, en colaboración con los diferentes agentes de la oferta, están elaborando diferentes planes tecnológicos, coordinan y dinamizan la generación de nuevos proyectos de I.D., en los que participan empresas eh, de toda la cadena de valor. Entonces, eh, sí que es interesante que, bueno, pues que, que participéis en todos esos grupos de trabajo. Eh, que los clústeres están proponiendo, porque muchos de ellos eh, hay actividades relacionadas con las que, con las que hoy se trata. Eh, una de las novedades que, como os decía, en esa cadena de valor de la más más I de y los instrumentos que, que desde Esprío, desde el Gobierno, eh, ponen a disposición de las empresas, es también eh, un nuevo programa que es el Fast Tracking Novidea, cuya primera convocatoria ha sido este año, en el 2024, y que está posibilitando que eh, desarrollos posteriores que no se cubren en Acitec, porque Acitec eh, cubre hasta, bueno, hasta desarrollo experimental, que el posterior escalado industrial de esos desarrollos eh, se puedan hacer o se puedan financiar a través de este nuevo programa. Eh, la verdad es que bueno, es un programa muy interesante, hemos tenido eh, muchísimas solicitudes este año, nos ha sorprendido el número o el volumen de solicitudes que ha habido y bueno está en proceso de resolución, pero vamos, yo creo que también de cara a realmente implantar... Las soluciones que se van desarrollando en proyectos de I.D. Es un, es un programa muy interesante. Y por último, una de las cosas que también has comentado, Ander, en tu intervención es eh, bueno, pues la necesidad también de conocimiento de eh, convocatorias eh, de proyectos europeos, eh, que en muchos casos para las pymes llegar a, a conocer todas esas convocatorias pues es, eh, es complejo. Entonces me gustaría nada sin más eh, compartiros información sobre una iniciativa que tenemos en marcha. Sabéis que la Comisión Europea en eh, muchos de estos eh, proyectos lanza lo que, se conoce, lo, que nos, lo que se conoce como Cascade Funding o financiación en cascada. O sea, eh, financia proyectos europeos de grandes consorcios y después esos consorcios son los que lanzan convocatorias específicas en las que pueden participar pymes. Eh, en las que bueno, pues es bastante más ágil las resoluciones, todos los procedimientos administrativos, etc. Entonces, desde Esprit, como somos los coordinadores del nodo vasco de la red Enterprise Europe Network, eh, sí que hemos lanzado un nuevo servicio de información de todos los proyectos que llevan financiación en cascada y hay algunos que también están relacionados con estas temáticas. Entonces, nada, sin más que si os interesa, eh, nos podéis contactar para que os pasemos información y, y nada, simplemente bueno, pues poner en valor eh, la capacidad que tenemos de apoyar proyectos que cubren un poco pues, toda la cadena de valor de la I+, I. Desde la generación de conocimiento por los agentes hasta la puesta en mercado de, de productos y de tecnologías, servicios que se van desarrollando. Y, y que efectivamente en los últimos años el número de propuestas eh, sobre, estos, sobre estos temas. Eh, se han incrementado notablemente. Muchísimas gracias, Amaya. Eh, hemos tomado nota, yo creo. Eh, bien, ahora todavía nos quedan unos pocos minutos. Eh, voy a aprovecharme del retraso de esos diez que hemos tenido. Entonces, yo creo que todavía tenemos tiempo para alguna pregunta más. Eh, yo preguntaría a, a John de Otúa. Eh, teniendo en cuenta el papel que tiene Otua ahora como gran reciclador de aluminio, de cobre, ¿no? Nos acaba de, de comentar, ¿qué oportunidades brinda la regulación europea a un territorio eh, fuertemente reciclador? O sea, Realmente nos está abriendo oportunidades esta, esta normativa. ¿Y las empresas vascas podrían beneficiarse eh, de esto? Hola, pues es un poco difícil de decir. Eh, la normativa en sí. No sé si, si genera en realidad una mejora para las empresas de la comunidad autónoma. Lo que sí que creo es que somos un territorio que genera, que tiene mucha industria transformadora y a la vez un elevado consumo. No, eh, no tenemos industria primaria, pero sí tenemos una una potente industria de, de recuperación y a la vez una, una industria de, de transformación posterior. Siempre he sido, hemos sido un territorio netamente de tratamiento de metal, ¿no? de fundición y de afino de metales, y sigue habiendo una, una estructura dentro de la CAP para hacerlo. Y estas empresas en realidad ya trabajan con materiales secundarios, tanto las acerías como, como los fundidores de aluminio tratan secundario. Aquí no hay plantas de, de primario, ni para el acero ni para el, para el aluminio. Para el cobre no tenemos ninguna, ni, ni primario ni secundario. El mundo del cobre funciona diferente. Así como. Eh, tanto el acero como el aluminio están algo más atomizados a escala continental. En el caso del cobre no es así. El, el cobre está concentrado en muy pocas empresas con mucha capacidad y que a la vez tratan primario y secundario. Entonces las oportunidades locales me parecen un poco más complicadas porque competir con, una, con empresas muy grandes, con unos volúmenes de, de materiales muy grandes y con una capacidad de compra notable, me parece complicado sí que hay eh, mucho residuo postproducción y postconsumo. Entonces, intentar valorizar lo máximo posible esos materiales y prestar atención a todos estos metales emergentes eh, nuevos que se empiezan a generar, ¿no? me parece interesante. De todas formas, hay que tener siempre en cuenta que eh, eh, al final el recuperador lo que va a tratar normalmente es un bien al final de su vida útil. Hay un impasse entre que se fabrica y se recupera. Van a pasar unos años y, en función del bien concreto, los años pueden ser bastantes. En el caso de un vehículo, por ejemplo, eh, los, los periodos de vida medios pueden ser de 15 o 20 años. Entonces, hasta dentro de, de un cierto tiempo no vamos a ver estos vehículos recién fabricados en una empresa de recuperación. Pasa parecido con los motores eléctricos ¿no? y lo que comentaba, eh, lo que comentaba Ander sobre posibilidades de recuperación de imanes permanentes. Sí. Efectivamente, son interesantes. Hay muy pocos. Sería bueno eh, desvincularse de, de China con todo esto, pero en la práctica no estamos viendo muchos todavía. Eh, se irán apareciendo cada vez más. Estar preparados y ser capaces de recuperarlos me parece importante. Pero todo va a pasar por la identificación. Y efectivamente, necesitamos avanzar en toda esta parte de investigación que lleva, que lleva eh, todo esto. ¿no? Esto no se hace con, con la técnica actual, sino que habrá que evolucionarla. Entonces, posibilidades. Muchas. Hay que tener en cuenta los, eh, los impases de tiempo entre que se fabrica y se recupera. Pero a la vez eh, hay que posicionarse en estos sectores. ¿no? Muchísimas gracias, John. Eh, la verdad es que me ha parecido muy, muy interesante la reflexión y sobre las posibilidades que se abren a futuro, pero la necesidad de posicionarnos, ¿no? O sea, no perder tampoco el tiempo. Pasarán 20 años, pero, pero el tiempo pasa. Eh, a Xavier eh, también o sea por mi parte me, me ha gustado mucho todo el tema de eh, cómo las cooperativas no comparten esa, o sea, las cooperativas del grupo Mondragón comparten toda esa información no que además está relacionado con una de las propuestas que era el Datamon no la uh -huh. base de datos entonces me parece que es interesantísimo eh, cómo eh, se aborda de una manera ya más, más concreta el riesgo de suministro y de dependencia de las materias primas eh, desde el grupo Mondragón y o sea que qué están haciendo en relación con el aluminio, el cobre, por ejemplo, entre otros? Vale, hay un poco, bueno, la, la filosofía es lo que lo que he explicado antes, ¿no? Lo que se está trabajando en general, las materias primas y, y las, las las críticas, las que estamos hablando hoy sería un poco el, el mismo, ¿no? La misma estructura de la que de la que os he comentado antes. Pero en concreto, o sea, lo que sí que es, bueno, se está haciendo igual una, un planteamiento, una estrategia. Ya cuando vinculamos la cadena de suministro, no siempre estamos en la, en la compra, 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 ¿no? Y ahí es donde, evidentemente, nos, nos centramos como en la parte de ATV, pero bueno, eh, es bueno también darle otra visión, ¿no? Y antes eh, lo has comentado tú, Macarena, lo ha comentado también antes, eh, Ander, eh, el tema del ecodiseño, ¿no? Eh, esa primera parte de ¿no? eh, o, o la cadena de valor o la cadena de suministro ya empieza desde cómo estoy diseñando mi, mi producto. Evidentemente no es, no es sencillo, ¿no? ni cambiar los procesos, y, y esto es un, un, bueno, pues un proyecto que, que no se hace de un, día, de un día para otro, pero sí que hay que empezar a, a hacerlo. ¿no? Entonces, en esa parte de, de ecodiseño, pues empezar a preguntarse ¿no? qué necesitamos, qué podemos recuperar de estos propios materiales eh, para volverlos a meter a, nuestra, a nuestro proceso eh, y luego, bueno, pues otras preguntas. ¿no? ¿Disponemos de alguna red eh, que sea más cercana? Como antes John ha estado comentando, ¿no? No son preguntas fáciles o no son acciones fáciles, pero sí que, que tenemos que empezar a, a, a por lo menos a salsear, porque si no, esto luego va a ser, va a ser mucho más complicado, ¿no? Eh, entonces, eso, lo que estamos haciendo pues es un poco también entrar en esos puntos, ver de dónde nos viene esa dependencia. Y luego, pues sí, destacar igual dos proyectos más, más concretos que estamos realizando. Uno es el de Circular Replay, que bueno, es un proyecto que viene más concretamente desde la división de, de componentes, en donde precisamente analizan todo esto. ¿no? Empiezan a ver cuál es nuestra, nuestro producto, empiezan a sacarle chispa a todo eso ¿no? y ver cómo se puede mejorar. Pues, desde, desde la, la circulación de, o la recirculación de los propios materiales el reciclaje, etcétera. ¿no? Entonces ese sería un poco un, un proyecto que yo creo que es, que es interesante. Y luego por otra parte también para la, para el monitor, la monitorización de las materias primas, eh, pues bueno tenemos una herramienta que es ATB Futures que nos da una visión de, de cómo están fluctuando las, las materias en cuanto a comportamiento. Y eso lo que nos sirve es pues anticipar un poco a los, a los riesgos que puedes tener. ¿no? Entonces en ese sentido eh, vuelvo a repetir esto. Estamos en una fase también un poco, un poco embrionaria. Ahora es cuando nos vamos a tener que juntar, cuando se están realizando los grupos de trabajo y a partir de ahí poder, poder definir de una manera más concreta el, el tiro. Muchas gracias, Xavi. Y eh, finalmente, bueno, voy a aprovechar de, 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 de mi posición para hacer una última pregunta a, a Maya. Eh, ¿Existen proyectos? ¿Qué proyectos se podrían destacar de, IMAX de más de y eh, de las empresas vascas relacionadas con las materias primas, los metales claves? Eh, o sea, sí, sí existen, claramente. Eh... Como os he comentado, bueno, pues sí que se ve un incremento de, en el volumen de solicitudes de, de estas eh, de proyectos relacionados con estas temáticas, eh, y lo que sí se ve eh, es eh, un poco el, el trasvase entre bueno, pues esos proyectos más de generación de conocimiento de la oferta científico-tecnológica, o sea, de los agentes de BRTA, de universidades y demás, a después empresas. Una de las cosas que hicimos hace eh, unos años y que creo que, bueno, que está sirviendo, eh, o por lo menos eso es eso lo que nos eh, trasladan tanto los agentes como algunas de las empresas, es proponer que en esos proyectos el CARTEC, más de investigación más básica, todavía un poco alejada de la posible aplicación. Eh, es que incorporaran en los propios proyectos eh, la figura de un advisory board eh, empresarial, o sea, de un, una serie de empresas eh, relacionadas con la temática que se está investigando para que puedan orientar eh, bueno, pues la investigación y sobre todo para que puedan ir conociendo desde el principio eh, bueno, pues la, los desarrollos que, que desde la oferta se están, se están generando. Eh, ya prácticamente en casi todos los El car tech, eh, se incluye esta figura Advisory Board, y yo creo que realmente eh, está funcionando para que bueno, pues esa investigación sea más orientada hacia necesidades que ya las empresas estáis eh, bueno, pues, pues visualizando. Entonces, en ese sentido, sí que vemos que proyectos que hace pues, tres años eh, comenzaron. Eh, pues desde, siendo apoyados desde el programa El CARTEC, eh, ahora ya han pasado a, a proyectos liderados por, por empresas. En este sentido, pues bueno, pues algunos de los proyectos obviamente tienen que ver con, con las tecnologías que John Kepa ha mencionado: eh, pues desde procesos o desarrollos de sistemas de identificación, eh, clasi clasificación y separación. Eh, desde proyectos relacionados con la obtención y recuperación de esas eh, materias primas, eh, procesos de purificación y recuperación de metales, eh, temas de imanes permanentes. Eh, bueno, hay, hay mucha temática eh, y efectivamente vemos ese trasvaso de, de proyectos de la oferta allá liderados por, por industria. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres, a Maya Savillón, por la, las conversaciones tan interesantes. Bueno, sería un placer poder seguir aquí muchísimo más tiempo, pero bueno, ya nos toca ir cerrando y le cedo la palabra a Ander. Sí, eh, como nos hemos retrasado un poco, primero agradecer a todas vosotros y vosotras. Creo que es de lo que he visto en el Estado la mejor jornada que he visto en este tema, eh, por, por sobre todo por el panel que hemos estado aquí entre todos, la parte pública, privada y conocimiento. Y agradezco muchísimo, vamos a colgar todo el material y, y varias notas, hay varias preguntas, pero voy a ir cerrando, las vamos a contestar directamente y mandar las respuestas a todas las personas para no quitar más tiempo a las personas. También os hemos puesto la, la encuesta de satisfacción directamente en el chat y os agradecemos que la respondáis. Y por mi parte, eh, nada más que seguiremos trabajando conjuntamente también, nos estamos coordinando con Ospri, con Eve, en diferentes grupos de trabajo y es una apuesta de país. Entonces ya veremos los siguientes pasos con todos los inputs que nos habéis dado, tanto John Kepa como, como Macarena, tú misma, como Amaya, como Xavier y como yo, Marchea de Túa. Nos parecen unos, unos inputs muy importantes para que podamos construir unas respuestas más fáciles, más importantes y coordinadas desde Euskadi. Y con esto un poco cierro la jornada y os doy muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Es que es que gracias. gracias.